¡Mamista! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya estoy confundido de la idea, José! Y ahí, queridos amigos, sí, Brazuca News número 8. Y esta semana un programa diferente, como me han pedido las redes sociales. Ah, sí, sí, vamos a hacer un react, sí, un react sobre un video de fútbol que pasó hace un par de semanitas. Y un partido supuestamente por Borneo FC en la Liga Indonesia. ¿Por qué Liga Indonesia? Se viralizó un video de la Liga Indonesia, así que hoy voy a verlo por primera vez. Vamos a ver cuál va a ser la reacción. No tengo idea de por qué viralizó. La verdad que no estoy por dentro de todo lo que está pasando con eso. Así que vamos a ver el video. Mientras tanto, ustedes van a ver el video también. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a poner los audífonos. A ver qué onda. Se me complicó con los audífonos. A ver. A ver, Diego. ¿Qué onda con este video? Vamos a ver. Bueno, es un partido de fútbol convencional. ¿Qué es eso? No. ¡Mamista! Pasó por el arquero. Sí, sigue corriendo, sigue corriendo. Bueno, gol. ¿Por qué festeja tanto el técnico? Van 3-0. ¿Por qué festejan tanto? Yo no puedo creer. La velocidad de este tipo. Es muy rápido. Mira eso. Otra vez. Otra vez. ¡No! ¡Y va, 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 va! ¡Va! ¡Y pasó otra vez! ¡Vamos! ¡Increíble! Llévalo para jugar allá con Brasil. Ponelo para jugar con Messi. Y sí, ¿por qué no? Que juegue con Messi. Mira vos, muchacho. Yo no puedo creer la velocidad de este tipo. Igual eso me dio una idea. Sí, una idea. ¿Ustedes saben quién son los jugadores más rápidos del mundo hoy? ¡Hice una lista! Sí, hay una lista. Una lista de los jugadores más rápidos del mundo. Dame un segundito y ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta. Hice un estudio y yo tengo los jugadores más rápidos. Yo tengo mis top 10, en realidad top 11. Porque como me gusta mucho a Messi, lo quise poner en la lista. ¡Ja! Sí, arrancamos la lista de los top 10 jugadores más rápidos 2017. Tenemos que arrancar hablando de Lionel Messi. Sí, Messi. Nuestro crack argentino, que llega a una velocidad de 32.3 kilómetros por hora. Es muy rápido, pero es solamente el número 11 de la lista. El número 10, obviamente, como viene pasando en los últimos años, es Cristiano Ronaldo, que viene ganando de Messi. Bueno, Cristiano Ronaldo llega a una velocidad de 33.6 kilómetros por hora. Es muy rápido, es muy rápido. El jugador del Real Madrid. Seguido, nada más, nada menos que Aubameyang. Sí, Aubameyang. Nuestro delantero del Borussia Dortmund. Que fue engañado por el Madrid. Que no lo transfirieron la temporada pasada. Pero Aubameyang llega a 34.6 kilómetros por hora. Es muy rápido. Superando a él, en el puesto número 8, está Héctor Bellerín. Héctor Bellerín, sí, del Arsenal. Que llega a una velocidad de 34.7 kilómetros por hora. 34.7. Yo no llego ni en pedo a buscar uno de estos números. Después viene a Héctor Valencia, sí. El ecuatoriano que actualmente está ahí en Manchester United. Que llega a 35.1 kilómetros por hora. Si no fuera el que supera por Jamie Vardy. Sí, de Leicester City. Allá también de la Premier League, que está con 35.4 kilómetros por hora en el puesto 6. Y en el puesto 5, solamente nada más nada menos que el puesto 5, el jugador de este hermoso video que vimos hoy es Terence Puiri. Terence Puiri, que juega en la Liga Premier de Indonesia. Y que bueno, pudo hacer esta jugada en tan solo 10 segundos. Y actualmente sí, está presente en el FIFA 18, como todos los otros jugadores. A vos que te gusta armar tu Ultimate Team como yo y te gusta jugadores rápidos. Bueno, Terence está disponible, tiene el sprint 99 en el FIFA. O sea, es muy rápido, es un 99, llega a una velocidad de 35.48 km por hora. Es muy rápido, pero no es el más rápido. No, porque en el puesto 4 tenemos un jugador de Tigre, Jürgen Damm. Sí, Jürgen Damm, que debe ser sueco, creo. No, no busqué eso, pero bueno. Debe ser sueco y llega a 35.6. Juega ya en Tigres de México.
Eso tan solo el puesto 4. En el puesto 3 tenemos Iñaki Williams. Sí, Iñaki Williams del Atleti, que llega a 35,7 kilómetros por hora. Y bueno, y el top 3, el top 2. Yo estoy confundido en la lista. Top 2, Orlando Berrio, sí, que actualmente el colombiano juega en el Flamengo. Una vez Flamengo, siempre Flamengo. Flamengo y siempre sé. Flamengo, que jugó Zico y grandes otros jugadores de Brasil. Y el gran Flamengo, que tiene la hinchada más grande de Brasil, para quien no sabe. Hoy contamos con el jugador número 2 en el puesto de las velocidades de los jugadores más rápidos, sí. Orlando Berrio, que llega a 36 km por hora, sorprendente, es 36 km por hora, o sea, mucho más rápido que mi abuela cuando maneja. Pero en el puesto 1, el que ya viene hace mucho, y todos ya sabemos, los jugadores de FIFA, de plantón, de PES, de lo que sea, siempre lo pone en su equipo, se necesita velocidad, así como era Roberto Carlos en el PES 4, creo. Martínez preocupado, partió Roberto, una bomba, ¡gol! Sí, grandes tiempos, pero bueno, Gareth Bale, el galés del Real Madrid, que actualmente se fuma el banco, llega a 36.9 en promedio, pero el año pasado, en un partido, pudo llegar a 40.23, corriendo de un lado a otro de la cancha sin cansar, el imparable, 40.23. Para que tengas una idea, comparar todos estos jugadores a Usain Bolt, Bolt llega a 43.45 km por hora, o sea, todavía están bastante lejos, pero Bale está ahí, cerquita, así que no se aflijan, no se asusten, porque el reino de Bolt y la velocidad jamás será quitado, aparentemente, por un futbolista. Pero estos son la lista de los top 10, decime en los comentarios si me olvidé alguno, en cuál deberíamos buscar, o qué otras listas querés que haga, si te gustó el react o no, bueno, Es así el Brazuca News, siempre una novedad para ustedes, pero la novedad principal es la pared blanca. Sí, esta mierda de pared blanca, que no sé qué hacer con ella, por eso necesito la ayuda de ustedes. Mándame tu diseño, mándame tu dibujo, qué querés que ponga en la pared, cómo querés dibujarla, cómo querés que sea el escenario para el año que viene. Así vamos a elegir el mejor escenario que va a ganar una hermosa remera. Y una pelota penalti, esta hermosa remera de FC que dice todo y está muy copada. Y bueno, esta remera puede ser tuya junto con un balón de penalti FC de la edición 25 años de FC. Sí, el año que viene hacemos 25 años. Así que participa de los videos, dale un me gusta, compartí el video, dale me gusta, ya no sé en qué posición. Mira el video anterior, está muy copado. Y seguinos en las redes sociales, vamos a traer muchas novedades, otros ranking top 10 y todo lo que quieran que yo muestre, comenta porque yo leo todos, así que los veo la próxima semana, un abrazo, chao.